el mundo está injustamente tratado. Y cuando digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sistema? ¿Eh? Dices que vaya más rápido. Ah, que está un poco oscuro ahí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Con tal? Sí, sí, porque todo esto nos va a afectar. Estar en un mundo es como estar en una familia en la que unos viven bien y otros mal. Como estar en una escalera en la que estamos desequilibrados. Unos van por lo grande y otros por lo igual. Tenemos que estar más equilibrados. Estamos en un mundo desequilibrado. Que tiene que ver con lo de arriba, con los valores. Pero independientemente de eso nos afecta. Nos afecta. Eso llevará a movimientos sociales. Llevará a movimientos de... Y eso a tu actividad familiar, a tu psiquis, a tus valores, a tu entorno, te afecta. Hay gente que va a India, vuelve y vuelve afectado. Va a Estados Unidos y vuelve afectado de otra cosa. Aparte que tiene un montón de cosas electrónicas y mierdas que comprar y no sé cuál y demás, y no sé qué, y grandezas, va a India y viene con otros temas. Le afecta a otra parte del cerebro. Luego, estamos en un mundo desequilibrado. Estamos en un mundo en el que la energía, vais viendo los ciclos, hay estudios muy buenos, cada vez más, lógicamente, mejores, que hablan de cómo el mundo evoluciona en función de la energía. Hemos dejado la energía en manos de los amigos de Bush, de los grandes tres americanos y de las grandes potencias que de la OPEC, que son tres o cuatro. Y ellos nos han ido moviendo en función de... Ayer le preguntaba a unos jóvenes, ¿cuánto vale un litro de gasolina? Bueno, a la tercera que le pregunté me acertó, 1,2 euros cuesta un litro de gasolina. Para los que ya tenemos algunas canas, 200 pelas. Pero es que hay 1.500 millones que viven con un euro. Y andamos 10 kilómetros con 1,2 euros. 10 kilómetros. Que no hace más que recomendaros que tenemos que andar, que tenemos que movernos. O sea, ganaríamos en salud y daríamos de comer a uno del tercer mundo. Así de llamativa es la vida en la que estamos y en la que nos movemos. Y esto tiene que ver con economía y tiene que ver con temas financieros. Nos afecta, nos mueve. El mundo dentro de poco ya no dependerá del petróleo dentro de 30 o 40 años, dependerá de la energía eléctrica. ¿Quieres abrir la puerta con el teléfono? Energía. ¿Quieres enchufar no sé cuál? Energía. ¿Quieres mover el coche? Energía. ¿Quieres subir el ascensor? Energía. Y estará en manos de 20 de la energía eléctrica. Porque ahora se ha puesto de moda, que pues han puesto un montón de dinero en los automóviles y en los bancos para que promuevan la energía. Porque hay que vender a la sociedad para qué va ese dinero. Y ahora todo es energía. BP se viste de verde, Renault se viste de verde, el otro se viste de verde y todo Dios se viste de verde. O sea, todo Dios se tira al suelo como los camaleones y se convierte en verde. Coño, y todo esto de la noche a la mañana. Para luego hacerse otra vez dueño de eso y volver a manejar el mundo. Y les estamos dejando y les dejamos. Todo eso nos va a afectar. Ya no digo nada del agua, que muchos de los de aquí con la edad que tenéis, pues el agua se convertirá en ese gran bien que hoy es y que despreciamos y que se convertirá, como hace poco leía, 200 millones de personas dentro de 20 años sufrirán el tema del agua en el Mediterráneo. Pero es motivo de guerras en más de un sitio de este mundo. No tenemos cultura de agua, los niños no aprenden nada del agua. No, no, cuando hay una sequía y de repente todo el mundo habla de eso, no tenemos cultura de lo que nos rodea, absolutamente para nada. Este es otro tema clarísimo, que en este país no va a quedar una empresa que llamáis o que llaman si esto no cambia. Hoy el poder de la pirámide o el poder de la propiedad es quien maneja las organizaciones, maneja las organizaciones. Y los demás son empleados, obreros, trabajadores, que están ahí. Ayer hacía una encuesta a 100 y pico chavales que acaban la carrera, que acaban los estudios de organización e ingeniería en Mondragón. Les hice una encuesta, ¿qué quieren ser en los próximos, dentro de 20 años? Lo miré por encima porque fue ayer. La mayoría me ponen ser un trabajador que pueda hacer algo, ser un trabajador feliz, buscar un trabajo en el entorno que me permita vivir. Ya voy a hacer la reflexión y se los voy a mandar. O sea, una tristeza, o sea, ser un trabajador, estar y poder continuar, pues como lo que está en el entorno, triste, buscar un trabajo en el entorno, estar cerca de casa, de poder tal. No veo energía, no veo creatividad, no veo nada de nada, o sea, no hay por dónde tirar. Está aquí, está aquí, en la libertad y en el conocimiento. ¿Con desconocimiento se puede? ¿Se puede ganar un partido de baloncesto sin saber cómo va el marcador? ¿Se puede saber si contra quién jugamos? ¿Se puede saber? No, no. Los que estamos en muchos sitios y muchos años, las organizaciones no tienen ningún conocimiento. No saben dónde viene, cuánto hay. Y hoy, con el tema financiero que estamos, no saben si podemos estar ganando, pero dentro de 3 meses no se puede pagar la nómina. No se comparte conocimientos de nada. Y resulta que lo que queremos es ganar dinero. Pero no es que queramos ganar dinero, es que debemos ganar dinero en las organizaciones. Que es que parece que da miedo decirlo en entornos. Me da igual que sea de sindicatos, que sea lo que haga falta, cosas en las que no creo. Hay que ganar dinero. Pero para ganar dinero, para ganar el partido, tenemos que estar compenetrados. Tenemos que saber cómo va el marcador. Tenemos que saber cuántos minutos quedan. Ayer el Tau iba empatado cuando faltaban 4 minutos.
podía estar relajado, decir, bueno, más o menos aquí en el último segundo metemos porque vamos a estar. No metió una canasta más en los últimos 4 minutos, le ganaron por 14. Y estaban con el marcador ahí. Si no están con el marcador, ¿cómo saben que están a 14 golpes? ¿Cómo saben que estamos a que faltan 2 minutos? ¿Cómo saben que tengo posesión de balón? ¿Qué sabemos en las organizaciones? ¿Qué conocimiento tenemos? No existe el conocimiento en las organizaciones. Ni pequeñas ni grandes. No compartimos el conocimiento. No tenemos cultura de compartir. Tenemos cultura porque el conocimiento es poder. Y encima, como las grandes organizaciones compran el talento, ya leéis las páginas de Salmón. No sé qué, a la caza del talento. Se juntan las responsables y las responsables de recursos humanos de tal, y están en la captura del talento, en la motivación del talento, en no sé qué, del talento tuyo. ¿Y los demás? Si nosotros somos todos un proyecto y el talento lo tienes tú, ¿de qué nos sirve promocionar tu talento? Además que tu talento es tuyo. A mí no me compran el talento con dinero, me lo compran con motivación, me lo compran con ilusión. A mí no me dice Héctor, ven que te voy a pagar. Vengo a gusto, y vengo a gusto y dedico el tiempo que haga falta porque vengo a gusto, si no, no vengo. Y no voy a decir lo que siento, lo que me duelen las tripas, si no estoy a gusto, por la razón que sea. Luego mi talento, mi experiencia, la pongo donde yo quiero, me paguen o no me paguen. Luego no se hace con dinero, se hace con ilusión, se hace con proyectos, se hace con sentimientos. Y claro, si eso lo expando, crecemos en conocimiento. Luego las organizaciones tienen que crecer en conocimiento, no los SERPAs tienen que crecer en conocimiento. No necesitamos personas imprescindibles en las organizaciones. Necesitamos organizaciones con conocimiento económico, con conocimiento financiero, que conocen los clientes. No me digas que faltan 4 minutos. Bueno, tú tienes un reloj que no puede ser bueno. Eficiencia. Este sí. O sea, el otro día reunión con 18 empresarios. Oye, ¿ya distinguís lo que es eficiencia y eficacia? Y 8 días me dicen, ¿por qué parece esa pregunta, Coldo? ¿Pero ya sabéis lo que es eficiencia y eficacia? Pues no. Oye, gerentes y dueños de empresa no distinguen de eficiencia a eficacia. Y le dice uno, joder, pues mira, tú imagínate que matas moscas a cañonazos. ¿A ti te parece que matar una mosca a cañonazos es eficiente? No, no. Para matar una mosca, te le pegas un manotazo, como hizo Obama, estar un poco atento, pa, darle y ya está. Pero no tires un cañón, lo que vale, rompes la pared y hieres a alguien, luego no es eficiente. Pues todavía algunos se quedaron dudando. Dirigen empresas, hablan de temas económicos financieros, hablan de mercados, pero no tienen la visión, no saben de qué van. No hay conocimiento, igual con el título, no hay conocimiento y no se comparte, y el que lo sabe tampoco lo puede poner, porque están cerrados. Todavía, las hay, Aitor. Educación. Resulta que queremos personas. Oye, ¿qué demanda las empresas? Pues ahora hay mucha demanda de ingenieros electrónicos o de maestros electricistas. Y dentro de 8 años, y dentro de 20, y dentro de 50. Porque claro, ¿cuántos años tienes, Aitor? 30, le quedan 43 años de trabajo, no sé que tenga pasta. Claro, se va a jubilar con 75 años, si tiene pasta cuando quiera. Y si le cae una herencia, tal, luego 40 y tantos años de trabajo, y sale con 23, con los que yo estaba ayer, les quedan 50 años de trabajo. Y 50 años de trabajo le sacan, quieren que tenga unos conocimientos técnicos para los próximos 3-4 años, porque demanda la empresa de al lado, y resulta que tiene que relacionarse con sus amigos, con sus suegros, con su novia, con su novio, con no sé cuál, y unas tecnologías que van avanzando a velocidad inusitada, que no se pueden ni pensar, y le han preparado para los próximos 4 años. Te tenemos que preparar personas para la sociedad, personas con valores, personas solidarias, personas que aprenden, personas que quieren aprender, personas que quieren compartir, personas que quieren moverse, personas que quieren experimentar. No personas que saben hacer cosas concretas con las manos. No, eso no es así. Con lo cual necesitamos una educación mucho más amplia, mucho más de futuro, mucho más de personas, mucho más de ilusión por aprender continuamente y de compartir, porque con los demás aprendes. Esto no funciona así.